a viajar. Vamos a viajar nosotros con la imaginación, pero tenemos el mejor exponente, te digo, no sé de Argentina, pero casi, porque se ha recorrido en estos 14 años los lugares más insólitos, rarísimos, hasta peligrosos también, me animo a decir, del mundo. En su moto, siempre en su moto, que ya vamos a ver si es la misma o no, o fue cambiando, le dicen Yago. ¿Por qué será? ¿Por qué será que le dicen Yago? Se llama Ricardo Damián Lorenz, es un youtuber cordobés, pero por ahora está en Vietnam, por allá anda, Ricardo, hola, buen día. Bueno, buenos días por allá, buenas noches por acá. Sí, en este momento exactamente estoy en Hanoi, la capital de Vietnam. ¡Fua! Bueno, te digo Yago, como te dicen todos, porque dice, sos muy salvaje, se ve, ¿no? Por eso de andar por todos lados, de animarte, de valiente. ¿Por eso te pusieron Yago? ¿Por la novela? Sí, me pusieron Yago por la novela y un poco por los salvajes. Mira, yo cuando era chico era de andar con arco, flecha, con la gomera, bien indio, vivía arriba de los árboles, siempre fui bastante de la naturaleza, así que de ahí me quedó Yago. Tenía 9, 10 años y me empezaron a decir Yago y bueno, ya hoy en día, a no ser que tenga que rellenar un formulario muy formal, me presento casi como Yago. Como Yago. Bueno, y este Yago que ahora anda por allí, por Vietnam, contame, ¿hace 14 años que viajás? ¿Así solo? ¿Por la vida? ¿Por descubriendo lugares? Sí, ha sido todo un proceso de transformación. Yo me fui cuando tenía 22 años y voy a cumplir este año 36. Y bueno, me fui básicamente buscando algo que ni siquiera sabía y ni siquiera sabía que me había ido buscando algo. Me fui tras una curiosidad, tras romper con el molde de creer que hay un solo estilo y modelo de vida. Salí con unos ahorros, una mochila y bueno, pronto los ahorros se acabaron y empecé a trabajar en viaje. Fueron así varios años hasta que fui buscando la manera de poder convertir mi sueño en mi estilo de vida. Porque me gustó tanto que dije, no quiero dejar de hacerlo, quiero vivir de esto. Así como un cantante sueña con que la gente se enamore de su música. Yo digo, bueno, de alguna forma la gente se tiene que enamorar de mis aventuras. Porque eso es lo lindo, que lo compartís. O sea, no te lo guardás para vos, sino que, bueno, ya me vas a contar, pero escribiste un libro, estás a full con las redes sociales, mostrando todo lo que haces. Yago, vos sos de La Calera, acá en la provincia de Córdoba, un pueblo pequeño también de la provincia. ¿Y tu familia cuando le dijiste, me voy, y no sé cuándo vuelvo? Y lo de la familia fue un poco... en realidad no fue raro. La realidad es que nunca les dije así. Le dije que me iba de vacaciones al norte y esas vacaciones duraron casi 3 años, porque la primera vez que me fui estuve casi 3 años en volver. Sí. Y cuando volví no duré mucho, porque habré estado un mes y me volví a ir. Yo creo que este es un problema, entre comillas, que se nos presenta a casi todos los que viajamos por tiempo prolongado. Nos enamoramos del viaje y ya no queremos volver a la vida normal, entre comillas, y buscamos la forma de sostenerlo hacia la eternidad, ¿no? ¿Siempre en moto? ¿Siempre en moto? ¿Y siempre en la misma moto o no? ¿O fuiste cambiando? No, durante los primeros 8 años viajé en la misma moto y de hecho romantizaba con el sueño de viajar por el mundo en una misma moto, en mi moto. Pero bueno, después te das cuenta, cuando transcurre el tiempo y las circunstancias, que el mundo cada vez se moderniza más, lo cual te da un montón de facilidades, como por ejemplo poder usar un teléfono para traducir, como bien me pasa con Vietnam, o poder usar un Google Maps, poder ubicarse, pero también el mundo te pone un millón de trabas burocráticas y viajar con tu moto por el mundo es un delirio, básicamente económico, burocrático, así que lo más fácil es, por ejemplo, acá en Vietnam vine y conseguí una moto sumamente económica con la que me estoy manejando hasta el día de hoy. ¡Wow! O sea que vas cambiando de moto. Es muy bueno lo que haces. ¿Siempre solo andás? Generalmente. Ahora nos vinimos 4 amigos. Sí. Bueno, yo sería el cuarto, digamos. Que fue un viaje que surgió así, básicamente en grupo. Pero sí, generalmente ando solo. Bueno, contame algunos, porque recorriste, imagínate que en estos 14 años te la pasaste viajando. Lugares, a ver, nombrame así, continentes, países, lo que quieras. Hacemos un pequeño mapa, un pequeño recorrido. Bueno, mirá, te cuento que básicamente esta es mi primera experiencia fuera del continente, por eso para mí es invalorable realmente. Yo viajé mucho tiempo por Latinoamérica. Latinoamérica me lo conozco de punta a punta, literal, desde Ushuaia hasta Tijuana, frontera con Estados Unidos. Y ya como que necesitaba... yo en Latinoamérica, literalmente, para que se den una idea los que están escuchando, me siento como en mi zona de confort. O sea, para mí estar en Bolivia, en Perú, en Colombia,
no es muy distinto estar en Argentina. Tengo amistades en todos lados, me manejo súper bien, siento como que estoy en una especie de zona de confort. Entonces necesitaba trascender una frontera personal. Y eso era irme del continente, nuevo idioma, nuevas culturas, algo totalmente distinto. Y vaya si lo fue, porque Asia es una locura totalmente distinta. O sea que ahora estás en Vietnam, ¿y cómo continúa? ¿Porque vos te vas armando un recorrido o dejas que la vida te sorprenda? No, básicamente dejo que la vida me sorprenda. Hoy en día ya, que esto les va a interesar mucho, porque seguramente muchos del otro lado se están preguntando, bueno, ¿de qué vive Yago? Sí, todo muy lindo, viaja por el mundo, se fue a Vietnam y se compró una moto, seguramente hijo de, o será millonario, bueno, la verdad es que no. Soy de un nicho económico bastante simple, por decirlo así. Logré dedicarme a esto de los viajes, logré convertirlo en mi trabajo hace ya unos 7 años cuando publiqué mi primer libro. Y ese libro fue como la apertura hacia todo lo demás. Hoy en día, bueno, trabajo con las redes sociales, tengo varios patrocinadores, también hago travesías, por eso por ahí van a ver varias imágenes en donde aparezco con varias motos, porque realizo travesías de moto, soy guía de travesías de moto, entonces la organizo y la guío. Bien. Entonces tengo mis periodos de trabajo. El año pasado, bueno, fueron más o menos unos 8 meses en los que por ahí hago una travesía y quizás paso un mes libre, entre comillas, trabajando con cuestiones de redes y publicidad, viajando solo. Después tengo otra travesía y, bueno, decidí tomarme 3 meses fuera del continente, como para aventurarme a algo nuevo. Claro, y con eso vas, bueno, vas ahorrando, vas juntando el libro que vas ofreciendo también a todos los lugares que vas. La gente, contame cómo es la gente en distintos lugares. ¿Te vas encontrando con gente que te halla en el camino? ¿Has tenido que vivir así algún hecho que te hizo así como, te dio miedo, te hizo arrepentir de algo o no? En general vas teniendo así como un camino fácil. A ver, espérate que perdimos el audio, no te podemos escuchar. A ver, ahí vamos a ver qué está pasando, pero vamos a ver. Estamos charlando con Yago, este youtuber cordobés. Bueno, que nos, como nos contaba recién con todos los detalles, recorre el mundo a bordo de su moto. A ver, Yago, si te escucho ahora sí. Ahora sí, ahora sí, perfecto, ahora sí. Perfecto. No sé si escuchaste lo que te estaba preguntando. De si en esta experiencia de 14 años viajando, ¿te has encontrado así con situaciones límite, con situaciones muy complicadas, que dijiste qué hago ahora? Contame eso, ¿qué es lo que más me llama la atención? La verdad que me encontré en varios momentos así, creo que es como, yo creo que la vida es como una película de aventuras, en donde los momentos más enriquecedores justamente cuando el personaje está en riesgo y parece que todo se va a acabar y de pronto resurge una solución que es como rozando lo mágico, si se quiere, y después la contás desde el otro lado y es donde se te dibuja una sonrisa gigante y así no puedo creer haber pasado eso. Yo creo que el viaje también no es solamente un viaje por el mundo. Los paisajes, siempre digo, los paisajes están inertes. A ver, es lindo, por ahí va una cascada que tenía mucha agua o poca, dependiendo la época en la que fuiste. Pero los lugares de por sí están ahí y van a estar probablemente van a estar claro, mucho más tiempo que nosotros, que nuestros predecesores, y van a trascender miles de generaciones. Pero en un viaje así es muy lindo y muy interesante abrirse hacia la gente, ¿no? Y que la gente se abra hacia uno, y literalmente en las situaciones más límites siempre la gente la que está ahí para salvarnos, por decirlo así. Así que el contacto con la gente, incluso ahora en el sudeste asiático, que es muy difícil entenderse, es clave, es fundamental realmente lograr abrirse hacia las culturas y lograr una interacción real. Difícil capaz que para que elijas, pero un lugar que te haya así sorprendido, que te haya volado la cabeza. Qué pregunta. Mira, hace un poquito en una nota me hicieron la misma pregunta y creo que voy a decir el mismo lugar porque es el primero que se me viene a la cabeza en más de una ocasión y es muy lindo. Es muy difícil, como decís, son muchos lugares, pero te voy a decir uno que no es tan común. Y cuando lo googlees y veas la foto, vas a decir qué lugar. Ese lugar se llama Caño Cristales o el río Arco Iris, que es un lugar que se encuentra en la serranía de la Macarena, en el departamento del Meta, en Colombia. Es un lugar alucinante. A ver, decime el nombre de nuevo, que lo voy a anotar. Caño Cristales. Caño o Cristales. O el río Arco Iris. Bueno, ese uno. ¿Y el que más miedo te dio y te dejo descansar?
Mira, el lugar en donde... Que te asustó, te asustó. El lugar en donde sentí más tensión en mi vida, sin duda, fue La Rinconada, que es un pueblo muy particular, muy, muy particular. Es un pueblo, un asentamiento irregular que ya tomó forma de ciudad con el transcurso de los años, que este lugar se encuentra en Perú y es bastante conocido porque es el pueblo que más cerca al espacio está. Literal, está muy alto, supera los 5.100 metros de altura y lo curioso es que la población es permanente, no es un asentamiento que la gente va y está, permanece en determinada época del año y se va, no, está todo el año y tiene unas condiciones que realmente no había visto nunca, nunca me imaginé que fuera a ser real algo así. ¿Cuántas cosas para contar que debes tener? ¡Qué maravilla! Horas y horas para charlar con vos de tantas cosas para contar. Me imagino, yo quiero invitar a la gente, bueno, contanos el libro y contanos en las redes sociales cómo te encontramos para que podamos ver y vivir con vos estas aventuras. Bueno, en las redes estoy como Yago por América, así como suena, Yago X América. Yago por América. Ahí van a ir viendo bueno, lo que es Instagram y YouTube, que por ahí un poquito más desarrollado y donde cuento un poquito más detalles. En el Instagram un poco más el día a día, más espontáneo. Y bueno, está bueno porque, ya te digo, logré cumplir, estoy viviendo el sueño que tiempo atrás era como algo utópico, era como una fantasía, porque se considera más normal, por decirlo así, bueno... soy guitarrista y quiero ser guitarrista de una banda, pero viajar en moto y que alguien me pagara por viajar en moto, que pudiera vivir de andar en moto sin ser un corredor o sin estar en el mundo de la competencia, parecía una locura. Hoy en día es real y comparto datos bastante objetivos, entre comillas, es imposible ser totalmente objetivo, pero bueno, trato de mostrar con total frescura y espontaneidad lo que pasa en donde estoy. Comento lo lindo y lo feo y también. Hablo de información básica como precios, traslado y demás. Así que bueno, por ahí para los que están pensando en viajar a un lugar de los que he visitado, está bastante bueno. Que se sumen. Yago por América en Instagram, también en YouTube, y ahí pueden conocer algo de blog. Algo, charlamos poquito comparado con todo lo que hay para que nos cuentes. Pero te quiero agradecer muchísimo. Hay 10 horas de diferencia de donde vos estás, donde estamos nosotros, y me dijiste que sí desde el primer momento, así que te quiero agradecer muchísimo. Y te seguimos en esta aventura. Bueno, no, gracias a usted. La verdad que un placer estar acompañándolo en este pedacito del programa. Acá sí, acá son las 9:24 de la noche ahora. Claro. Espero se haya escuchado bien, porque sí, tiene un café. Perfecto. Improvisado y afuera hay un lío en la calle tremendo. No, re bien, como si estuvieses acá. Así que quédate tranquilo que saliste bárbaro. Y gracias de nuevo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a usted. Ha sido un placer y espero encontrarnos pronto en alguna nueva entrevista o, por qué no, por visitarnos cuando esté por allá. Pero nos encantaría y te venís y nos contás en vivo todo acá, sentados en un living. Te mando un beso. Buenísimo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Les quiero mostrar una moto que vengo viendo desde que entré a Vietnam, que la verdad me pareció bastante curiosa.